was my first and last mistake. I'm blue without your face. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. Muy buenas, muy bonitas noches, mis debates. Siendo las 9 y 16 de la noche por acá, penúltimo día del mes de enero 2022. Sí, penúltimo día, mis debates. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo va su dominguito? Ok, perfecto, sí, ya se escucha perfecto, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bonito domingo, chicos. Bueno, ya poquitas horas que quedan, ¿no? Primeramente un saludo para Celia, bebecita, que ha llegado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermosa? Miráis, ha llegado primerita. Después seguido nuestro buen Víctor Hugo. ¿Cómo estás, buen Víctor Hugo? Muy bonita noche también. Miembro heroico también, por cierto, Celia, bebecita. Y mi buen Frank La Hiedra. Hi, Ternubi, ¿cómo estás, mi bro? Muy buenas. ¡Oh, wow! Está también mi buen Jaime Reyes. ¿Cómo estás, mi bro? Yo sé que mi buen Jaime ya, tal vez ya también se va a retirar ahí. Por la hora, es una horita más por allá por Chile. Saludos también para David Chávez Márquez, también para Melodias. ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo estás? Para Pecosa Guaguas, hola Pecosa, ¿cómo estás? Muy bonita noche. No, ya le voy, dice por ahí Fran La Hiedra. Jesús, ¿qué tal, mi bro? ¿Cómo estás? También moderador acá, Víctor Hugo también moderador, por cierto. No puede ser, otra vez no soy el primero, dice. Bueno, sí te ganaron otra vez un poquito, mi buen Víctor Hugo. No olviden, sí, no olviden dejar tu poderoso like al directito si les gusta y también compartirlo, ¿no? Un saludo también para Trainer Red, ¿cómo estás, mi bro? Muy buenas, ya te veo bastante seguido por acá. César Castillo también, ¿cómo estás? Muy bonita noche. Y bueno, acá 8 y 16. ¡Oh, Pecosa! Te llevo una horita nomás, ¿no? Ok, véngale, vamos a ver acá las recompensas, chicos, sí, porque hasta el día de hoy inclusive nos han seguido entregando pues recompensas de lo que es en el estadio, ¿cierto? Bueno, pero vamos a de los loros, que digan, nos están entregando más loritos. Así que si a alguno le faltó uno, porque por ahí en el otro día estamos diciendo, uy, Manuel, pero ya me falta, pero bueno, ya está, ¿sí? Nos han dado pues, bastantes oportunidades extras, ¿no? Por lo menos a mí me habrán dado, creo, un lorito más, creo, o dos loritos más, fuera de los 50 que ya había juntado, ¿no? ¡Wow! Y la verdad que, pues, miren, uy, un cofre XL. Recuerden que es proporcional a nuestro nivel. Si a ti te está entregando 3 millones, es porque todavía no pasas el nivel 100, ¿verdad? Ok, vamos a disfrutarlo, a ver, 5 millonzotes, ahí está, excelente. Yo lo invocaría, eso sí, pero lamentablemente pues no tengo mucho espacio. Estoy esperando alguna oferta acá del Dragonario, sí, para poder comprar y poder a darle. A ver, ¿cómo están? 11 y 17 por allá por Chile. Wow, 2 horas ya me llevas, Jaime. Ah, por el cambio de horario debe ser, ¿no? Sí, Hermoso dice, ahora sí mi internet está al 100%. ¡Oh, wow, Celia! Ya cuando tu internet entonces está al 100%, ya muy difícil que pues te ganen, ¿no? A menos que obviamente estés ocupada, estés haciendo tus cosas y todo eso. A ver, ya, vamos a seguir con esto de las recompensas. A ver, ¡uy, ya! Vamos a abrir las recompensas del Teledragón. A ver, ¿les ha tocado algún dragoncito nuevo? No lo sé. Hola, Laurita Durán, ¿cómo estás? Muy bonita noche, Laurita Durán, ¿qué tal? Buenas noches, mano, ¿cómo estás? Hola, Delison. Muy bien, mi bro, muy bien. Acá, pues, terminando, vamos a terminar la islita, ¿sí? Tablero, por ahí, pues, puede ser que hagamos un directito de una horita, así aproximadamente, ¿va? Ibas está por acá, Magdalena Montiel Castro, ¿cómo estás, Magdalena? Muy buena noche, ¿qué tal? ¿Qué te compraste en la HH de Orbe de ofertas de ayer? ¡Oh! ¿Había ofertas? No llego a comprar nada. ¿Qué orbes? ¿Ofertas de ayer? ¿Qué estaban ofertando? ¿Orbes? La verdad que no, ¿eh? ¿Ayer hice directito? Creo que sí, ayer hice directito, ¿no? Claro, ayer estábamos con Need for Speed, bueno. Según yo...
Según yo no me perdí ninguno, bro, y aún sí me faltaron. ¡Oh, wow, Jesús! No, tal vez en la prueba. Las pruebas estaban peligrosas. Yo recuerdo que me faltó una de las pruebas terminar. Porque por ahí, como que también estaba pensando que no iba a llegar, pero al final sí tuve que llegar, así que, bueno, sí llegué y perfecto. Estaba feliz, dice. Sí. Yo no lo tengo por error, lo invoqué y potencié en una fuente externa. Oh, F, Celia, F, qué triste. Oh, pobre dragoncito roca y ambiente, está triste ahí. Te acompaña en tu dolor. Rayos, a veces pues pasa por ahí, bueno. Claro, porque si no hubiese hecho eso, si hubiese pasado las orbes a su cuenta principal, Celia, uf, y hubiese estado mejor. Así podía haberlo llevado hasta 5 estrellas, imagínense. Hola, Caleb Ávila, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenas. Oh, preparando albóndigas, dice por ahí Celia. Ah, no, perdón, Magdalena. Oh, qué bien, Magdalena, excelente. Ahí para la cena, ¿no? Qué rico albóndigas. Albóndigas, tiempo que no he comido ahí. Las albóndigas, ¿no? Que se preparan con tallarines, ¿cierto? Qué mal, no dice. A ver, claro, nuestro buen Jesús, no llegó, ¿no? Se refiere al frenesí de dragones. Hola, Roman Rey, ¿qué tal, mi bro? ¿Cómo estás? ¿Hubo frenesí de dragones? No, no compré ninguno, mi bro, porque la verdad. Recuerden que yo no recomiendo comprar dragones por gemas, porque luego te lo pueden dar en algún cofre, ¿no? Ya saben, cofre legendario, o tal vez si compras un vampiro y eso, pues por ahí puede ser que obtengas algún cofre o te salga pues en el cine, ¿no? Con mucha suerte. Entonces por ahí pues tus gemas que has ahorrado 2, 3 meses se van al agua. Entonces, bueno, no recomiendo, pero pues si alguno sí desea hacerlo, pues bueno, bienvenido sea, pero pues mi recomendación es que no compren. Saluditos para Ignacio Lozada, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás, mi buen Ignacio? Yo tengo 47 loros, ojalá y las vendan. ¡No, Jaime! ¡Pobre Jaime! ¡Rayos, rayos, Jaime, rayos, rayos! La verdad que sí, ya lo veo un poquito difícil, pero bueno. Todos los dragones heroicos, titanes, vampiros y corruptos. ¡Wow! No puedo creerlo, en serio estuvo ahí en oferta, la verdad que. Mi buen Yoshi mini craftiano. No, no lo sabía, mi bro. Bueno, no me había dado cuenta, ¿no? Por el día de ayer, a ver, como estamos con Need for Speed y todo, bueno, aparte del cumpleaños de mi hermano y todo eso, ¿no? Me gané el fichas en el cine dragón. ¡Oh, qué tremenda suerte! Felicidades, Ignacio. Un saludito a la Toxic, un saludito para Laura. Laura creo que era su tóxica de nuestro buen Ignacio Lozada y también tenía su pequeñita también, pues, ¿no? Oh, muchísimas gracias, mi buen Víctor Hugo, por renovar tu suscripción, ¿sí? Estás con el doble insignia, creo, a ver. Sí, el doble heroico dorado. Muchísimas gracias, mi bro. Ahí está por entrar al tercer mes de suscripción, así es como parte de los miembros heroicos. Muchísimas gracias, mi buen Víctor Hugo. ¿Qué dice por acá? Ah, ok, le está respondiendo. Ve si le está respondiendo a Magdalena. De ese modo, dice mejor, salúdame. Un saludo para Jesús Chero. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buena noche. Ignacio, ah, y en la otra cuenta me tocaron 200 orbes heroicos en la isla tablero. ¡Wow! No puedo creerlo. ¡Qué suerte, Ignacio! Tremenda suerte. En los cofres azules. Uy, cofres azules. Vale. Hola, Isaías Rodríguez. ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo estás? Muy buena noche, mi bro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto. Hola, tío. De ese modo, dice, ¿sabes cuándo será el Happy Word de potenciación? ¿Qué tal, Miguel Ángel? No mi bro, pero se estima, usualmente siempre es más o menos cada cuatro semanas, aunque también depende de Dragon City, o sea, que a veces se pone especial, ¿no? Y lo lanza cada 5 de acuerdo a la último, ¿no? Entonces, este de acá se estimaba, creo, para el 11, ¿no? O sea, para el próximo viernes. Que creo que también el próximo viernes se activa el nuevo karma, ¿no? Esta semana, claro, pues el próximo viernes. Así que venga, hay que esperarlo. Y si no, tendría que caer también esta semana. Entonces, es que es totalmente random. Por eso que ya saben que no me gusta decirlo, porque al final nosotros sacamos en secuencia, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que la carrera heroica también empieza cada 4 semanas desde el final del lunes, ¿no? Entonces, termina un lunes y tú cuentas 1, 2, 3, 4. Y listo, en la cuarta semana, el jueves de la cuarta semana, inicia otra carrera heroica. Pero, ¿qué pasa? Dragon City no siempre respeta eso, a veces, no sé, comete algún error o esos sus trabajadores, ¿no? Los programadores
Tal vez se van de fiesta, lo que sea, y al final terminan, uy no, activándolo una semana después. O sea, ha pasado, con una carrera heroica ha pasado. Hubo inclusive también una oportunidad que no hubo un mes carrera heroica, ¿no? Y así, entonces, son cosas que pasan. Entonces, uno puede decir así, ok, perfecto, miren, ya tenemos así una serie, ¿no? Cada tantas semanas, cada dos, cada tres semanas, y al final, ¡pum! Llega la semana y pues lo que yo dije, pues va, se desecha todo. ¿Por qué? Porque claro, si no, esta semana no, porque pues tuvimos ciertos problemas, estuvimos solucionando, bla, 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 nos quedamos dormidos. Así que la siguiente lo vamos a estar lanzando, ¿ven? Y tal cual, puede ser también inclusive el día. Emanuel, todas las carreras heroicas han empezado un jueves. No, nope. Hubo en alguna oportunidad donde la carrera heroica cambió de día, ¿no? Y eso también por cuestiones, como les digo, que es del propio juego. Que escapa pues de una serie que nosotros sacamos, ¿no? ¿Sí? Un saludo para Alondra Guadalupe, ¿cómo estás? Muy bonita noche, Alondra. Un saludo, Manuel, saludos, saludos, muy buen Edwin Colque, a pasa, ¿cómo estás? Bueno, a ver, vamos a abrir ahora sí la recompensa. ¿Qué dicen? ¿Qué dragoncito sale? A ver, a ver, a ver, por favor, quiero ver con qué dragoncito creen que vaya a salir. Dice la tóxica que sí va a haber frugos, así dice Ignacio Lozada. No, para nada, mi buen Ignacio. No, 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 hoy día no, no va a haber. No, no, no hay frugos hoy día, no. Es domingo, como he dicho, yo no ando tomando todos los días. Ya un hito con. El día de ayer tomé uno, ¿no? Entonces ya un hito con el día de ayer ya es suficiente. De ahí ya será pues tal vez mañana, si sí, mañana o pas no pasado. Bueno, pasado no va a haber directito porque me han dicho que el martes juega Perú, ¿cierto? Entonces no voy a estar lanzando pues mi directo 8 de la noche, sí, porque creo que cuando juega Perú nos va a jugar a las 9, creo que me dijeron, ¿no? 9 de la noche, ya pues estaríamos en pleno directo, entonces no. Sherezade te va a tocar. No, Celia. Comida, dice Jaime. No, Jaime, peor todavía. Un corrupto, dice Alondra Guadalupe. Bueno, véngale, véngale, eso sí, ¿eh? Me faltará exactamente un lorito. Me quedé 49, ya contando el último de la mañana. Oh, mi buen Jesús, rayos. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Muy buena noche. José Luis, José Luis. Creo que también me escribiste a Facebook, creo. El Dragón Lago, dice por ahí Calabacita PVZ. ¿Cómo estás, Calabacita? Bueno, venga, le vamos a abrir la recompensa, ¿va? ¡Oh! ¡No puede ser! Celia, ¿cómo adivinaste que iba a ser? ¿Qué? ¿Lo están entregando a diestra y siniestra el dragón Charazade? ¿Quién más está por acá? A ver. Teledragón, bueno, me decía Víctor Hugo. El corruptazo, decía por allá Rudy Flores también. Roma Rey dice: lo que sí da es que las carreras heroicas terminan los domingos, creo. No, los lunes. Bueno, domingo para el lunes, depende de qué país te encuentres. Por ejemplo, para acá, para Perú, para Ecuador, ¿no? Para Perú, Ecuador, Colombia, que tenemos pues el mismo gusto de horario, es 6 de la mañana del día lunes, ¿no? Hola, hola, Luffy el King, ¿cómo estás, mi bro? ¡Wow, Luffy el King! ¿Qué tal, mi bro? Miembro heroico acá del canal, muchísimas gracias por ser miembro heroico, mi bro. Estás con tu insignia del tercer mes, muchísimas gracias por la renovación y todo. Dice, te va a salir corrupto. Dice, no, Teledragón, el envidioso, soberbio, Teledragón, jaja. Ja. No, dice, ¿cómo estás, bro? Luffy el King, muy bien, mi bro, muy bien, mi buen Luffy el Rey, ¿qué tal? Espero que tú también hayas tenido un muy buen domingo, Luffy el King. ¿Y qué tal? ¿Estás abriendo tus recompensas? ¿Terminaste tu isla de tablero todavía? Sí, Celia acertó, que me tocó ella esa de rayos. Bueno, véngale. Ya está, ya terminamos las dos colecciones acá. Acá todavía falta 3 días y tantos, ¿va? Así que bueno, a ver, ahora sí pues vamos a lo que nos compete, chicos. Así es. La islita tipo cuadrícula. A ver, por acá me dijeron en los cofres doraditos. No, en el cofre azul, creo que me dijeron que le tocó 200 orbes heroicos. En serio, qué suerte. Creo que se refiere a este, ¿no? Acá. Uy, uy, uy. Ya, a ver. Para llegar a este dragón necesitamos 14.500 aproximadamente, ¿no? 14.500. Pero para llegar a este necesitamos unos 22.500. No llego a 22.500. Y este dragoncito, el molusculoso, ya lo tengo. Ya lo tengo, entonces no sé, ¿me voy por las copas o no? ¿Qué dicen? ¿Me voy por las copas o no? Tan buena está la recompensa, pues, ¿no?
un cofre M de esencias de trueque. Los ponchitos, un regalo electrizante. No lo sé. A mí me falta 4 loros, me decía por acá José Luis. Mañana habrá por 2 para conseguir los loros. Esperemos con fe, mi buen José Luis, de que nos entregue. A mí me tocó el dragón pasado, nunca lo sacaré. ¿El dragón pasado? ¿Cómo es esto, calabacita? Ternuris dice, en 3 cuentas me tocó el Sherezade y en la principal, por suerte, me tocó el Furioso. ¡Wow, Celia! Con razón, pues, dice. Dice un lunes, me equivoqué. Ah, vale, mi buen Roma, dice. Me tocó el pasado, acabo de abrir los cofres. ¡Wow, Ignacio! A ver, ¿cómo que el dragón pasado? A ver. ¿Dragón pasado? ¿Lo tengo? Creo que no lo tengo, por eso que me parece extraño. ¡Ah, sí lo tengo! ¡Ya! ¡Ah, claro! O sea, el dragón del pasado. No, de este también teníamos su hermano, ¿cierto? La verdad que está muy bien, o sea, es un bit mítico, categoría 10. Y luego también estaba el futuro, ¿sí o no? Sí, el futuro es azul, creo. Ahí están, ¿ven? Claro que sí. Ahí está, ¿ven? gemelos, ¿no? Gemelos. A ver, ¿quién más dice? ¿Hay posibilidad de que mañana vendan gemas? Bueno, esperemos que sí, que vendan los loritos por gemas. Oye, bro, ¿no sabes si saldrá una isla para poner más hábitats? Bueno, eso es lo que estamos esperando, mi buen Luffy el King. Nada, hay que enviar un reporte, ¿va? O sea, ya abro, por favor, chicos, porque en el próximo directo me hacen acordar, ¿sí? Que les muestre ahí. Voy a enviar yo un reporte, ¿sí? Pidiendo un nuevo hábitat, así que vamos a unirnos a esa causa desde ahora. Así que ustedes van a agarrar su celular, ¿no? Entran al juego y desde la tuerquita, o sea, desde acá, ¿sí? Van al soporte técnico. Bueno, yo si le doy clic acá me va a enviar a la web. ¿Por qué? Porque estoy en la computadora. Pero desde tu celular le das ahí opciones, soporte técnico, ¿no? Vas a la tuerca, soporte técnico y ahí le das a cualquiera de las opciones. Clic, hasta que aparezca en la parte de arriba como un mensajito, ¿no? Y una vez que ya estás en ese mensajito, ahí envías tu reporte, ¿va? Para aquellos que son nuevos, por ahí tengo videito de cómo enviar reporte, ¿sí? Desde la aplicación del celular. Y bueno, por si son nuevos, pero ya los que son antiguos, vamos a enviar un reporte y vamos a pedir, ¿sí? Vamos a pedir que nos entreguen un nuevo. A ver, ok, perfecto. Una nueva islita, que cuándo va a haber, porque la verdad que hace falta bastante, hace falta mucho, ¿no? Esperemos que venga. ¿Va? Bien, a ver. Ahora sí, vamos a abrir las recompensas. ¿Va? Vamos por las recompensas. No sé, sugerencias, chicos. ¿Qué hago? La verdad que los tengo. No voy a llegar al nuevo, obviamente, ¿no? Entonces vamos por las copas. No llego acá a este dragoncito. Recuerda, 22.000. Necesitarías unos 22.500, ¿sí? Y aquí también 14.500. Acá sí llego, pero pues sería repetido. Aparte no es bit mítico. Este de acá sí estaría genial, se lo pudiera llevar, pero bueno, no llego, ¿no? O sea, necesito 22.500, no llego. Así que nada, voy a abrir creo que estas recompensas, ¿no? Estas de acá, y creo que estas de acá también, a ver, probando suerte, pues, ¿no? Fácil me da 10.000 fichas. Así que véngale, vamos a ir por ellas, ¿sí? Vamos a ir por estos cofres, capaz me cae las 10.000 fichas. Y pues esto de acá, véngale, ¿va? Vamos a hacer eso. A ver, déjeme ver por acá, aquí, volumen, sonidos, ok, perfecto, sonido, por favor, a ver. Clic, ahí está, en 30, ¿va? En 30, perfecto, muy bien. Ya está, véngale, vamos a abrir a ver si las recompensas. Hola, Freddy Alejandro, ¿qué tal, mi bro? ¿Cómo estás? Muy buenas. Triste, mañana otra vez escuela. Oh, mi buen Víctor Hugo, pero véngale, o sea, a estudiar, mi bro, nada, qué triste, eso es muy bueno, mi bro. Recuerda que la escuela, de todas maneras, ahí te nutre, pues, ¿no? Para mañana más tarde, por si quieres trabajar o estudiar algo más, ¿no? O sea, te lo piden sí o sí. Si quieres entrar a una universidad, postular a una universidad y todo eso, te piden tu certificado de estudios, ¿sí? O sea, necesariamente. También para algún trabajo también te piden tu certificado de estudios. Entonces... Ah, caballero, mi bro, ¿va? José Luis, a mí me salió, dice por ahí José Luis, a mí me salió el titán de hielo. ¡Wow! En la caja azul de esas copas. ¡Wow! ¡Qué felicidades, mi bro, eh! Muy buena recompensa. A ver, Alondra Guadalupe, PS Manuel, dice, ¿cómo llamo al tensión? El pantuflas o chanclas, dice por ahí.
El pantuflas ya vale, va. O tiene un mejor nombre. Uy, 200, 200 sobres comodines, legendarios, excelente. Solo algunas copas lo suficiente para el cofre titán, creo. Ok, véngale, vamos, vamos, vamos a abrirlo, va. Vete por los cofres golpe de suerte o mala suerte. Así es, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a abrir estos cofrecitos, las copas, ¿no? Y también nos vamos a ir por las, bueno, las copas de salud eterna. Y también nos vamos a ir por los cofrecitos random, a ver si nos sale las 10.000 fichotas. Claro que sí, pues, ¿no? Wow, ¿qué haríamos con 10.000 fichotas? A mí me tocó el dragón soberbio. ¡Oh, Isaías Rodríguez! ¡Felicidades! ¡Felicidades por eso de ahí, Reporte masivo en un directo, bro. Para mí hacerlo los que puedan en pleno directo. Véngale, véngale. Eso sí, chicos. A ver, por favor, a ver si pueden. Desde ahorita envíen su reporte, ¿no? La verdad que ayudarían un montón. Sí, ayudarían, pues, porque es lo que necesitamos. Estamos espacio y, bueno, espero que Dragon City no nos mande otra vez la cash. Porque la verdad que si la última nomás está carito. Oh, 5, bueno. Si nos mandan una isla más cash, imagino que va a estar más caro. Tal vez, no sé, 180 soles o 200 soles, ¿no? Si 200 soles más o menos saldría, pues, como unos 40 dólares por ahí, pues, ¿no? Véngale por acá. Buenas noches, Manuel. Hola, Majoseli. ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo estás? Muy buena noche. Sacando las fichas de la runner, llegamos, mano, dice por ahí Magdalena. A ver, depende. Si yo tengo 19.000, ahí te dan 3.000. En la runner te dan 3.000, ¿no? No, creo que te faltaría incluso. Pero depende. ¿Por qué? Porque en la runner recuerda que te dan 3.000. Entonces suma a lo que tú tienes. Porque yo siempre he perdido recolectas. Si, por ejemplo, Magdalena, tú tienes 20.000 fichas, ¿no? Contando con la recolecta que va a empezar en 23 minutos, la última recolecta del día. Y ya del evento también. Si llegas a 20.000, entonces con las 3.000 de la isla Runner ya podrías llegar. Pero bueno, o sea, tener eso en cuenta, ¿va? Muy bien, a ver. Por abajo y luego por arriba, ¿no? Ok, perfecto, muy bien. Por abajo y por abajo. Bueno, véngale, un nuevo dragoncito, el dragón azul. Oh, qué chulísimo. Me gusta, me gusta. Véngale, ahora vamos a ir por acá abajito, ¿va? Por abajo, véngale, véngale, claro que sí. Manuel, a mí me salió el dragón soberbio. Oh, Isaías, felicidades, felicidades por ese dragoncito soberbio. Yo tengo una cuenta de Dragon City pequeña, pero con dos heroicos. El titán metal, el Morian, el vampiro soberbio. Uy, excelente. Yo también tengo mi cuenta chiquitita, pero no la juego, ¿no? a ver, ¿qué tal, Manuel? Le dice, ya no te saldrá heroicos. No, Celia, ¿cómo no me va a salir heroicos? ¿Dónde? Los niños son el futuro de México, dice por allá Londra Guadalupe. Claro, claro que sí, efectivamente. Bueno, siempre dicen, bueno, que los que vienen, pues, detrás del nuestro, obviamente son el futuro del próximo país, bueno, sí. Por eso que hay que formarlos bien, con buenos valores. Porque la verdad que... ¡Wow! 300 fichas. Está bastante malogradito, pues, ¿no? El país de uno por las malas personas, ¿no? A ver... ¿Qué me dicen por acá? A ver. Pues igual sacaré las runas. Tal vez alcanzo, dice Magdalena. Vale, vale, Magdalena. ¿Y cómo lo pedimos, bro? Así como caiga, que nos den la otra isla. No, o sea, por ejemplo, puedes enviar, ¿no? Bueno, es noche para mí. Muy buenas noches. buenas noches, soporte técnico de Dragon City, ¿no? Les escribo el mensaje para solicitar una ampliación de una isla en Dragon City debido a la falta de espacio. Ya no nos abastecemos. Somos varios jugadores que estamos presentando este pequeño inconveniente, ¿no? Este problema de que nos falta bastante espacio para seguir teniendo nuestros dragoncitos en nuestras islas. Ya el dragonario se vuelve muy costoso para poder pagar los espacios. Entonces necesitamos alguna próxima isla de manera gratuita, ¿no? De que se pueda obtener de manera gratuita, porque la verdad que ya varios años que no se actualiza, solamente aparecen puras islas premium. Bueno, eso sería todo de parte mía. Agradezco tu atención. Y que tengan una muy buena noche. Y ya está, ¿no?
Así enviaría mi mensaje. A ver, ¿qué más dice por acá? Ajá, dice por ahí Víctor Hugo. Pero si son virtuales, ni entiendo. Solo son atacarte de tareas. Se prende más en presenciales. Ah, bueno, claro, también. Hola, tantas lunas sin poder entrar a tus directos. ¡Oh, Gabriela Rocco! Serio, serio, serio que sí. ¿Cómo estás? Por fin tengo tiempo. ¿Cómo estás, Gabrielita Rocco? Me alegra que estés por acá. ¡Wow! Te renovó tu insignia, me parece. Muchísimas gracias por ya tener más de 12 meses ahí, formando parte de los miembros, Gabriela Rocco. ¿Te había visto con esa insignia ya? ¡Wow! Está con la insignia de más de 12 meses de suscripción. Muchísimas gracias, que estés teniendo una bonita noche. Ah, ya, mi buen Jaime Reyes ya me dijo que por allá por Chile, por esto del cambio de horario, ya me llevan 2 horas. Ya no es una, o sea, son las 11 y 41 por allá, ¿verdad? Ahora sí, a ver, ¿qué hacemos por acá? A ver. Allá, pues, falta acá, falta acá, falta acá en la parte superior, ¿verdad? Ahora sí. Ya mismo toca la última recolecta. Claro que sí, José Ignacio Fernando Reno. Efectivamente, micro, efectivamente. Vamos a intentarlo. Bueno, vale. Muchísima suerte, Magdalena. Espero que te vaya bien ahí, ¿va? Carlos Rodríguez dice: yo siempre tengo un error cuando intento vincular mi cuenta de Dragon City a Facebook porque dice que está vinculada a mi otra cuenta de Facebook que está inhabilitada por siempre. Oh, mi bro, bueno, eso es porque efectivamente cuando tú tienes sincronizado, por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si yo quisiera vender esta cuenta? ¿Va? Si yo quisiera vender esta cuenta tendría que entregarlo con todo y mi Facebook, porque no puedo desincronizarlo de mi Facebook. No se puede, ¿sí? Entonces, ya. Se acabó, adiós, adiós mi Facebook y adiós también mi cuenta el día que yo, pues, no, o sea, un caso no, no creo, no sé, por lo menos no nace por mi mente, pues, no vender mi cuenta. Pero tendría que entregarlo con todo Facebook, ¿no? Y también tendría que entregarlo con el correo del Facebook, a menos que cambie el correo del Facebook. Lo que tú sí puedes hacer es el Facebook cambiar el correo y todo, ¿no? Pero no puedes cambiar ese Facebook que está sincronizado a Dragon City. Entonces, si tú quieres mantener tu cuenta y llevarla a otro celular, tienes dos opciones: sincronizarla con Google Play también, ¿sí? O sea, también lo sincronizas desde la tuerca, todo, y le das a Google Play, ¿no? Sincronizar con Google Play y ya lo sincronizas a un correo que tengas, ¿no? Bastante seguro, obviamente, siempre. O también sincronizarlo con Microsoft. Pero para sincronizarlo con Microsoft, tienes que tener el programa de Dragon City en tu computadora, y tu computadora tiene que tener el Windows 10 para que puedas descargar el programa de Dragon City desde la Microsoft Store, ¿no? Desde la tienda de Microsoft. Y ya está. O sea, esa es la única alternativa que le puede dar solución, ¿va? Manuel, ¿cuál es tu dragón legendario favorito? El mío es el Luna. ¡Oh, Isaías! Bueno, a ver, por ahí ni bien me lo dijiste. Me vino a la mente por ahí el. Ay, ¿cómo se llama este de acá? El. Medusa, no, el anémona. Ahí está, el dragón anémona. Ahí está. Siempre me confundo ahí de molusco, ¿no? Anémona, molusco. Ah. Bueno, el anémona, el legendario, definitivamente, por su doble golpe, ¿no? Que se puede activar y que me salva de muchas partidas. Y también, pues, porque me gusta su diseño, está chulísimo, me encanta. Hola Manuel, hola Bruno Ceballos Otazu, ¿cómo estás? Muy buena noche, mi bro. Leonel Santillán, hola Manuel, dice, ¿cuándo empieza la próxima carrera heroica? Ah, mi buen Leonel, la próxima carrera heroica empieza este jueves 3, ¿sí? Sí, este jueves 3. O sea, ya está acá nomás, a unos días, ¿va? Yo tengo en el evento Coronación Helado, tengo 19.920 monedas y aún me falta la última recolecta. Y me recomiendas ir por los elixirs de salud eterna y también me recomiendas ir por los golpes de suerte. Yo te recomiendo ¿no? O sea, ir por estos, ¿no? Estos cofres, ¿no? Esos de golpe de suerte que me dices. Y obviamente por los elixirs de salud eterna, porque no llegamos al nuevo. Para llegar al nuevo necesitamos un aprox. Bueno, a ver, según queda hay 22.430. O sea, 22.500, bueno, sí. Ya está. Ahora sí. ¿Qué hacemos acá? A ver.
Acá también tenemos otro, así que vayamos a por él, ¿va? Ignacio, José Ignacio dice, Asu. Bueno, voy a tratar de leerlo rápido, ¿ya? Yo tengo el evento coronación. Ok, ya, ese era el que le había respondido. Jesus dice, ok, imaginen lo que piensan que ganan los eventos. Ok, perfecto. Claro, o sea, falta espacio después, ¿no? Majoseli dice, Manuel, ¿algún consejo para llegar al dragón del evento de la isla cuadrícula? Ya que este evento me parece muy caro. ¿Algún consejo? Bueno, como dije, si has juntado 20.000, puedes apoyarte con la isla Runner, pero más que eso ya no hay, pues, ¿no? ¿Sí? No se puede más. Pero si no, pues ir por acá, por estos cofres, ¿no? Mira, por estos cofrecitos e ir por las copitas, o sea, lo que estoy haciendo, ¿sí? Esa es mi recomendación, mi bro. Ese es mi consejo, ¿va? Entonces ahí con un poquito de suerte nos toca por ahí orbes, muy bonitas orbes, etcétera, ¿va? Mucha suerte con eso. A ver, vamos a seguir por acá, ¿va? Oh no, dice, me había dado cuenta de la insignia, pensé que cumplía el año en marzo. Oh, Gabrielita, vale. Muchísimas gracias, está bonita ahí tu insignia y de veras, muchas gracias por tanto tiempo. Calabacita dice, yo tendría el Karma Gracilia Leyenda Corrupto, pero tuve que reenviar mi Titán Oscuro a grado 2. ¿Hice bien? ¡Wow, mi bro! La verdad que no sé si hiciste bien, Pero bueno, o sea, si no había otra forma, pues ya, bienvenido sea. Yo mi titán Oscuro sí quisiera llevarlo a 5 estrellas. Está a 4, pero bueno. Carlos Rodríguez, yo tengo sincronizado con Google Play y tengo miedo porque mi primo intentó cargar su cuenta de Dragon City en su nuevo celular y no pudo, pero sí tengo sincronizado mi cuenta de Dragon City a Google. Ok, perfecto, entonces Carlos Rodríguez, tú puedes sincronizarlo donde tú quieras, ¿no? Siempre con tu cuenta de Google Play, claro. O sea, ahí cuando ya instalas el juego, ahí le das clic a iniciar sesión y todo, y ya le das con Google Play, ¿no? Y con Google Play te va a pedir el correo y todo, y listo, y ya está, o sea. Nada más, eso es lo bueno. Pero eso sí, asegúrate que la cuenta, antes de sincronizar, asegúrate que esté en verde, ¿no? Por ejemplo, acá mira, está conectado con Facebook. Y yo le doy clic acá a iniciar sesión con... O sea, si lo desconecto hasta acá y le doy clic acá, ya se pondría verde, pues, ¿no? De que está sincronizado con Microsoft. Pero entonces el tuyo tendría que ser Google Play, pues, ¿no? Sí, el icono de Google Play Juegos y ya. Y con eso ya te aseguras que efectivamente está sincronizado con Google Play. Pero, ojo, hay que saber el correo, Porque no vaya a ser que lo desincronices, que borres todos los datos y no te acuerdes del correo y todo eso. Asegúrate que el correo de ese Google Play Juegos lo tengas activo. Nada más, ¿va? Angel Tronix dice, oye Manuel, dice, compré 30 orbes del caos corrupto para cambiarlas por el dragón Karma Garasil. ¡Oh, Angel Tronix! Felicidades, mi bro, felicidades. Vale, todo bienvenido ahí al jueguito, así que véngale. No olvides dejar su poderoso like y compartir. ¡Wow! Muchísimas gracias, Celia. Gracias, se agradece un montón. Hola, Manu. Hola, Dios Tierrín, ¿cómo estás? Ya cambiaste tu nick, ¿no? Bueno, la otra vez nomás lo cambiaste, ¿no? De lo que era Oreja Flores. Da Capo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Da Capo? Dice, hola, Manuel. Dice, ¿sabes cuándo es el siguiente evento frenesí de comida? Bueno, como estaba diciendo, usualmente es cada 13... No, perdón, cada 4 semanas, bueno, desde el último. Entonces tendría que tocar o esta semana o el próximo. Frenesí de comida. No, el frenesí de comida es especial. No, estaba hablando de Happy Wars de potenciación de invocación, ¿no? No, frenesí de comida es un caso muy especial, mi bro. La verdad que puede ser que demore bastante. Así que tocaría esperar nomás, ¿va? La verdad que sí se está pidiendo bastante. Ese frenesí. Ok, acá puede ser que tenga 6 gemas, así que vamos a abrirlo, ¿va? Hola Manuel, hola Nicolás Gutiérrez Puma, ¿cómo estás, mi bro? Soy tu fan, dice, muchas gracias, mi bro. ¿Qué tal? Muy buena noche. Yo llegué exactamente a 15 elixir. ¡Oh, Nicolás! Excelente, Nicolás Gutiérrez. Felicidades, mi bro. A ver, ahora vamos a abrir estas recompensas, ¿va? Para abrir ese cofrecito, que tal vez nos toca un dragoncito legendario. Así que vamos, a por él, ¿va? Tacos de tacos, dice por ahí Alondra Guadalupe. No, acá no. Ver. Ya, entonces puedo abrir mi cuenta en Dragon City en otro celular cuando me lo compre. Claro, Carlos Rodríguez, claro que sí, mi bro, claro que sí.
Simplemente cuando haces la sincronización, ¿no? O sea, cuando entras por ahí, le das clic a iniciar sesión, pero le das clic a iniciar sesión con Google Play Juegos, ¿no? Y ya está. Y digitas ahí el correo y todo eso. Y ya está. Nada más. Yo he iniciado sesión también en Google Play Juegos desde mi celular, así que no he tenido ningún problema. Ok, ya está. Va. Nada más. Ya puedo dormir en paz. Vale, mi bro. Ya dejé mi poderoso like, mano. Muchísimas gracias, Angeltronics. Dios te rinda también. Buenas, Luis Arnoldo. Jovas dice: tengo 75 millones de comida para el frenesí. ¿Cuántos dragones podré llevar al nivel 40 al 70? Manuel dice por ahí: al menos uno. Y posiblemente, pues ya esté por ahí parejo el siguiente, ¿no? El número 2. Oye, Manuel dice: ¿por qué invocar los dragones corruptos en el... Ah, porque son muy especiales, con mi bro. Porque son muy especiales, o sea, obviamente, ¿no? Imagínate tener un dragoncito corrupto, aparte que es un dragoncito por cash. Que lo puedas invocar por orbes está genial, ¿no? Bueno, faltan 9 minutitos para la última recolecta, chicos, así que podemos esperar, ¿va? ¿Pero qué abrimos? A ver. Vamos a abrir este cofre, ¿sí? Venga, Leo. Y ahí me sobrará 20, falta la última recolecta. Ya está, listo, perfecto. Entonces tenemos 9 minutitos ahí, no sé, para mirarnos las caras, etcétera. Ahora sí, vamos a dejarlo por ahí, ¿va? Ya saben que esto de acá no juego hasta que cambie a lo que sería este. Uy, ya nos están dando fichas acá. Nos están dando fichitas acá. A ver, ¿cuántas fichas nos van a entregar ahora? 300, ¿no? 300, 300. 700, 700 fichas. A ver acá. Ok, 1200 hasta acá. Ok, 1800 hasta acá. 2800 hasta acá. Oh, 2800 nomás. Ah, claro, pero a veces nos dan por dos, ¿no? Entonces en ese por dos puede ser que se incremente mucho más, pero ya son 2800 fichas. Ok, y un poco más también recuerden, ¿no? Vale, así que vamos a por acá a ver. Ahora sí, vamos a ver acá. ¿Qué hacemos por aquí? A ver. Bueno, podemos estar avanzando esto de acá. No, no. Vamos a batallar, ¿va? Vamos a batallar, sí. Mientras esperamos los 9 minutazos, ¿va? Uy, 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 no, me van a destrozar esos dragones. Ok, esto está más pasable, a ver. Vamos. Manu, ¿qué dragón legendario crees que den orbes en el mes de febrero? Por ahí estaban haciendo votación, mi bro. Por ahí lo publiqué en mi página en Facebook, en mi fanpage. Creo que para las próximas así. Pero ya había ganado, creo, el legendario. No me acuerdo cuál legendario había ganado, pero sí, a ver. Así que nada, será esperar. Yo perdí mi cuenta principal por un año porque cambié de celular. Oh, Víctor Hugo, dice, y no sabía el nombre del correo. Apenas en septiembre del año pasado lo pude recuperar. Excelente. Excelente, qué bueno que sí pudiste, mi bro. A ver, vamos por acá, ¿va? Puño de guerra, véngale por acá. Carlos Rodríguez, cuando inicia la Happy Hour de invocación en febrero para invocar la estrella fugaz que fue mi dragón favorito. Se estima o esta semana o la próxima, mi bro, ¿sí? Porque como le dije en un principio, uno lo puede calcular más o menos por secuencia, ¿no? O sea, ya, ok, cada 4 semanas, pero al final Dragon City tiene la última palabra. Agarra y no decide lanzarlo cuando nosotros ya dijimos, ah, ok, esta semana toca. Y lo lanza la siguiente, entonces fui, pues, ¿no? Ya, no. Todo queda en Dragon City. Por eso que yo ya, la verdad que ni me suma ni me resta a mí saber qué fecha va a ser, porque al fin y al cabo ya saben que ellos hacen lo que se les venga en gana y ya, pues, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a estar diciendo, ah, ok, el día de hoy, ah, esta semana toca, ok, toca este viernes, ok, perfecto? ¿Para qué si luego, pues, pum, lo hacen un cambio y arrivederci, se acabó? O sea, ¿para qué? ¿Se dan cuenta? Entonces, nada, no tiene sentido para mí, entonces ahí lo dejo pasar, ¿va? Nada más eso. Bueno, llegaste al nuevo dragón de la isla. Estuve obteniendo recompensas del elixir de la vida, ¿no? Y de la salud eterna y también de los cofres golpe de suerte, mi bro. Esos no, esos estaba abriendo porque la verdad que inclusive me tocaron 200 orbes comodines legendarios, ¿ven? ¿Se dan cuenta? O sea, estos cofres, estuve abriendo estos cofres y los elixirs, bueno, ¿sí? Ya está. Nada más para probar suerte. A ver, ¿cuánto vamos? Uy, miren por acá, ya está, ok, vamos 11 de 7, perfecto. Acá también, ok, muy bien, muy bien. Y bueno, véngale. Ya está, ¿ven? Ahí hay que dejarlo, ¿va? Ya, vamos a seguir acá.
¿Podremos vencerlo? Sí, podemos. Vamos. A ver, dice. Esa ruleta entrega fichas, dice Gabriela Rocco. ¿Cuál ruletita? ¿Cuál ruletita? ¡Ah! Ya. Ya sé cuál ruletita. ¿Te refieres a la...? A ver, terminamos esta partida y lo vamos a ver, ¿va? Ganó el B, dice por ahí Víctor Hugo. Ok. Ganó el B. Me refiero a la... Ajá, efectivamente. Eso es a lo que... Bueno, recién lo leo ahorita, pero sí. Ahorita lo voy a ir a ver para comprobar todo eso, ¿va? Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola vos, Shang, ¿cómo estás, mi bro? ¿Cómo estás? Muy buena noche, muy bien, mi bro. Buen dominguito para ti, por cierto. Listo, reclamado. Dice Manuel, dice, van a borrar Free Fire. Uy, Alondra Guadalupe, ¿en serio? Me está bromeando. No, pero ¿por qué ese juego? Si estamos, si, pues ya saben que es un juego bastante famoso, ¿no? Ya, 2800 base, ¿no? Oh, bueno, ya, o sea, si te toque 200 o 400, ya tienes 3000 fichotas. Y 3000 fichotas no está nada mal, ¿eh? Estos cofres, la verdad que estos cofres me ha dejado sorprendido porque, pues, miren, está, bueno, acá ve, está bonito este de acá. No, este de acá no está bonito, pero el de la isla, cuadrícula, o de la isla Great Island, o tablero Island, ¿no? La verdad que está bastante bueno. A ver. Miren que me entregó 200, ¿no? 200 orbes comodines y uff. A ver, ¿y eso de cuánto hizo explosionar mis orbes comodines, por cierto? A ver. Ya ven, miren. O sea, yo estaba bajito. Recuerden que utilicé bastantes orbes comodines para poder potenciar mis dragones. Y ya tenía, o sea, tenía 394. Y miren, gracias a esos 200 orbes comodines que me entregaron, uff. Hay colecciones en las cuales nos entregan 100, 200 orbes comodines legendarios, pero uff. Luego de un tremendo sacrificio, pero miren, ahorita que me has tocado 200 orbes comodines, excelente. Y no solamente es eso, sino que también te puede tocar legendarios. Perdón, legendarios, heroicos, ¿no? A ver, vamos a ver. Les sugiero de veras que sí vayan por esto, porque miren, a mí me tocó este. Si a ustedes les toca a los heroicos, ya han visto que anteriormente para las colecciones es muy difícil que te entreguen 200 orbes comodines. Y la verdad que ahorita lo estén entregando así, uff, tremendo, me encanta, ¿sí? Así que véngale, a por ellos, chicos, aprovechen. Aparte que también te puede tocar 10.000 fichitas, ¿sí? Y para que puedas abrir mucho más cofres, vio también 13.8 millones de comida. No sé si esto sea proporcional a nuestro nivel, pero si es fijo, o sea, son 13.8 millones, es bastante comida. Conviene bastante estos cofres, ¿eh? Conviene mucho, 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 chicos, así que nada, se los recomiendo. Si pueden ir, a por ellos, ¿va? Le den prioridad. Y ya después también, pues obviamente, pues su copita de la salud eterna, ¿no? El elixir de la salud eterna. Y ahí, como pues, se pueden dar cuenta, pues se ha arrasado con todos esos cofrecitos, ¿va? Te lo recomiendo de veras. Vayan pues a por ellos. Chulísimo, wow. Tremendos cofres. Muy buenos, muy buenos. 100% recomendable. Ahora sí. Ya, cierto. Vamos a seguir acá en las arenas, ¿va? Ya, vamos. Lo van a borrar por una demanda, bro, dice Alondra Guadalupe. Oh, no lo sabía, no sabía, qué lástima. Hola, Fran Yáñez, ¿cómo está? Dice, ¿qué tal? Hola, Manuel, dice, el que ganó fue el Venganza Reflejada. Ah, vale, mi bro, vale, está bien. Entonces, el próximo dragoncito que van a estar entregando por orbes es el Venganza Reflejada, chicos. Apúntenlo por ahí, va. Muchísimas gracias, mi buen Fran Yáñez, por el dato. ¿Me recomiendas? ¿Qué hice por acá? ¿Me recomiendas ahorrar mis gemas para comprar las tres islas de Dragon City? Claro que sí, Carlos Rodríguez, muy importante. Comprar las islas, comprar islas, subir tu árbol, tu y tu cascada, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El árbol de cría y el nido de cría, no, nido. No, el santuario de cría, no, el santuario es el otro. Bueno, tu nido, bueno. A ver, vamos a ver por acá. Me acabo de olvidar su nombre, creo, me parece. Montaña de cría, va. Cascada. Montaña de cría, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a dejar acá, va. Ah. No salió. Bueno, a ver, vamos a probar un poquito de suerte. A ver, tal vez me sale por acá el dragón celebración. Que no lo tengo, por cierto. A ver. Oh, rayos. Vamos, celebración. Tú puedes. Por favor, sácame uno en directo, aunque sea. Sácame uno en directo. Para que quede bonito. Nunca me ha sacado uno en directo. Véngale. Ah.
Ah, bueno, un momentito, a ver, voy a ver la publicidad, ¿va? A ver, y vamos a probarlo con el santuario. Plagio, dice Víctor Hugo por ahí. Porque creo que la empresa que desarrolla Pug lo demandó porque tiene cosas copiadas de Pug. No lo van a borrar, solo Free Fire va a cambiar algunas cosas de su juego y supongo que va a pagar una multa de derechos. Claro, eso podría ser también, bueno. Pero vale, ya, o sea, ¿de qué están discutiendo? ya llegará, ¿no? Esta carrera que ha sido sigo la vuelta 15. Este heroico creo que está muy bueno. Sí, Luis Arnoldo. Chico, recomiendo de veras bastante esta próxima carrera heroica. ¡Wow! Ahí está, 300 fichotas. Eso quiere decir que ya empezó la recolecta de la noche, chicos. Así que, dale, a entrar, ¿va? Ok, perfecto. Muy bien hasta acá. Y acá, a ver, vamos a ver aquí. Vamos, dime qué sales. Oh, rayos, no salió. No salió, no salió. Uy, no, no me digan que tengo pa' cruces. Oh, 5 todavía. Alimenta y recolecta comida. Venga, la comida tengo por acá, ¿sí? Ahí está. Y vamos a alimentar. A ver, por favor, menciónenme. Uy, vamos a reclamar esto. Uy, 549 mil puntos, Maestro Dragon Extras. Hola, buenas noches. Hola, chico gamer. ¿Cómo estás? Muy buena noche, mi bro. Muy buena noche, muy buena noche. Comprar las islas, pero en oferta. Claro, eso sí. Estando en oferta las islitas. No lo vayan a comprar directo, ¿va? Muy bien, chicos. A ver. Por favor, díganme por acá. Un dragón en nivel. Uno de los dragones de niveles 1 para alimentarlo hasta 25. Alimento al primero que me comente uno de los nombres, ¿va? Nada más, o sea, a ver. Dale, ya estaba celebrando vida cruel, dice Alondra Guadalupe. ¿Qué tan mal te cae el juego, mi buen Alondra Guadalupe? No, o sea, que desaparezca un juego, la verdad que es bastante triste, porque imagínense, o sea, aparte de dar trabajo y todo eso, obviamente muchos chicos que han invertido su dinero en, pues, no sé, en mejoras, en cosas que vender el juego. La verdad que solamente sé que es un juego famoso, no sé qué se puede comprar por ahí. Diamantes creo que es, ¿no? Porque veo en Facebook a veces que siempre dicen por ahí, ¿no? Regalando diamantes, creo, dicen. Y son directos así de Free Fire. Ok, Celestial me dijo primerito acá nuestro buen Víctor Hugo. Ahí está mi Celestial, ve lo que chulísimo. Así que vale, va. Es imposible que borre Free Fire o gane millones y se solo va a pagar la multa y ya en unos meses recupera lo perdido. Claro, eso también. Sí. Fiestero, decía por ahí incógnito. Bueno, pues ya ahí está, mi celestial ahí, ¿no? Van a nadar, participen y bueno, véngale, ahí está. Vamos, vamos, vamos. A ver. El dragón celestial es un ejemplo de gracia y virtud. Es tan pura que ataca instintivamente a cualquier cosa que, a sus ojos, parezca malvada. Sus ataques parecen delicados, pero no te engañes, es rápido y mortal. Oh, no digievoluciona, chicos, porque está en mi jardín de infantes, ¿va? Y por eso no estén viendo que está cambiando, ¿sí? Está en mi jardín de infantes, ¿ven? Incluso está en zona peligrosa todavía. Saben ustedes que yo vendo acá mis dragones. Y no vaya a ser que un día me encuentre así y ¡pum! Lo vendo. Ay, no, que. Ay, no, no. No sé, me daría cosas si vendo un dragón otra vez. ¿Cómo te imaginas Dragon City en 5 años? ¡Uy, mi buen Jesus! Hasta lo imaginó en 3D ya, ¿no? En 3D, imagínense que ya sea en 3D, ¿no? Ya, o tanta cosa que cambie, ya se vuelve así como Free Fire, ya. Entonces eliges uno de los dragones y te vas a disparar ahí a otros dragones. Ya pasan a ser dragones ya con armitas, ya que está de moda ese juego, ¿no? Manuel, yo compré 10 oros de Dragón Corrupto Leyenda por 80 gemas. Ah, vale, sea Rodríguez. El nuevo heroico puede sacarle, dice, al nuevo heroico. No, mi bro, no, Luis Arnoldo. Aunque, pues, el Karma nomás, pues, ¿no? El Dragón Karma nomás podría sacarle crítico. Así que, bueno, he de esperar nomás, ¿va? Bueno, ¿me puedes explicar y o demostrar cuál es la habilidad especial del Noble Dragón Comandante, por favor? Dice por ahí Dios Tierrin, claro. El noble dragón comandante, ese que hacía, copiaba, creo que el ataque, ¿no? Del enemigo. A ver, ahorita lo vamos a ver, ¿va? Noble dragón comandante. Ahí nuestro buen Dios Tierrin está teniendo esa duda. No me acuerdo ya mucho porque ya mu mucho, mucho tiempo ha pasado desde que no lo uso. Así que vamos a ver. Y de paso vemos cuántos dragones he derrotado con el noble dragón comandante, ¿va? Vamos por acá, a ver. Por índice, ¿va? Noble dragón comandante, noble dragón comandante, a ver.
¿Qué cosa? Me pasé, creo. Acá está. Véngale. Y por cierto, fue el primer dragón con uno de los ataques especiales, ¿no? Muy bien, dice, tiene probabilidades de accionar un segundo turno. Oh, vale, mi bro. O sea, tiene probabilidades de accionar un segundo turno, ¿sí? O sea, de hacer doble turno, nada más. Esa es su habilidad especial, hacer doble turno. A ver, vamos a ver si en retos me aparece alguien para batallar. ¡Oh, miren! Acá estoy yo. Ahora vamos a ver si me puedo atacar, ¿va? Ahí está el comandante y alguien. Ah, ya, el entintado creo que me falta potenciar. No, no, el entintado no. El abrasador. Ahí está potenciándose. El alba. Ahí. No, también. ¡Wow! Y me falta potenciar el plus. A ver, a ver. Ya tengo a todos ya potenciando. Ok, dragón druida. Bueno, pues es el druida, ¿eh? Sí, druida, druida. Ya está. Y por si acaso, para asegurarla, no, Pargo no. Saben que mi mejorcito, el anémona, va. A ver, vamos por ese doble. Tiene probabilidades de turno esta, vale, mi buen Angel Tronix, efectivamente. A ver, vamos a ver, ¿va? Ahí está, tiene probabilidades de accionar segundo turno, a ver. Ah, falló. Ah, es como el anémona. Y también tiene dos turnos, ¿ven? A ver, ahí está, fallamos. Manuel dice, ¿me podría decir si ya nerfearon al dragón Karma? No, todavía no, mi buen Dysar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena noche. Todavía no, mi buen Dysar. Aún falta. Hay que esperar nomás, ¿va? A ver, doble turno. Oye, ¿sacas doble turno o no? A ver, acá. Jaja, es vergüenza, ¿verdad? Es como el anémona, sí, pero creo que el anémona es mucho mejor, porque el anémona sí saca. Este de acá, mira. Ya lo usemos dos veces su habilidad. Ya, si en esta tercera no saca doble turno. Con más ganas de que no lo haya usado nunca, creo, ¿eh? Y ahora sí ya está activo. A ver. Ahora sí. No saca doble turno, ¿eh? No saca doble turno, chicos. No saca. A ver acá. A ver, vamos a ver por acá, va. Comandante, Anémona y ¿quién era por acá? Me olvidé. Druida. Ya está, a ver. Nos saca doble turno, ¿eh? Falla mucho ese doble turno, sí, Fer Flores, tal cual. Dice Hamano, odian a Free Fire por la comunidad tóxica. Ah, fluese, por acaso, ciertas personas que viven a la comunidad. Ellos me ayudan a salir en el juego. Ah, claro, también, ¿no? Eso sí he visto bastante que pues hay mucho. Uy, otra vez, no sacó doble turno. No saca doble turno este dragón. A ver. Ok, bienvenido sea, ¿no? No, no, a ver. No hay otro que se anule, bueno, ya. No se puede anular con otro golpe, ¿va? Ya, y aquí, ya aquí, pero le pegamos con el más pequeño, ¿va? Bueno, a ver, ojalá que no lo venza, no lo venzas. Ok, perfecto, muy bien, no lo venció. Ya está, a ver nuevamente. Ah, no podemos utilizar el doble turno con ok, perfecto. Entonces, ya, vénselo, pues, ya a ver. Cuatro oportunidades y no sacó doble turno, ¿eh? A ver, ok, ya, ahora sí, ¿eh? Doble turno, ya. Fuera de acá, dragón. Con más ganas no lo utilizo todavía. Pero ya sabemos que saca doble turno, ¿va? Ahora sí, vamos por acá. Para mí es uno de los favoritos, del comandante. Dice, para mí es uno de los favoritos del comandante. ¿En serio, Pecosa Huevos? ¿Te pareció que era el favorito para sacar doble turno? Yo una vez trabajé en internet y había una gran cantidad de personas viciadas a ese juego, la mayoría de 17 años. Muy viciados los pulpines, si ya tenés un Claudio. Oh, vale, mi bro, vale. Depende, bueno, depende del gusto, claro, de cada uno. Enséñale a Nemo, dice por ahí, Dios tía Rin. Claro que sí, ahorita le voy a enseñar. ¿Quieren ver de veras? A ver, miren, ¿ah? Conste que al otro le hemos dado 5 oportunidades. Pocos se quejen si el Anémona no saca doble turno acá, ¿va?
No hay nada que decir, ¿no? Vende ese comandante, dice Dios Tierra. No, cómo va a vender mi dragón comandante, ni de chiste. Esta es otra cosa, ¿no? Otra cosa, otra cosa. Y ojo, no vayan a decir, no, pero Manuel, lo tienes a 5 estrellas, nivel 70. Este dragoncito, la razón por la cual yo lo subí a 5 estrellas, porque lo tenía 2, lo tenía 3, lo han visto batallando, si me siguen desde ese tiempo, me han visto que lo utilizaba así. Y la razón por la cual yo lo llevé a 5 estrellas, me esforcé bastante, me gasté casi todos mis orbes comodines, fue por esto que hace, ¿no? O sea, hace un buen trabajo. Varias veces me quedé por ahí así, a una tela del oponente, y si no sacaba doble turno, perdía la batalla y sacaba el doble turno. Entonces, por esa razón es que lo llevé a 5 estrellas. Y ahora sí, vencido, vencido, claro que sí. Claro, ya está al máximo, no hay más amor que darle a la anémona. Recuerdo que en el 2021 era más fácil conseguir dragones legendarios heroicos porque en el 2018 era más difícil. Bueno, claro, hoy día en día sí es más fácil. Bueno, mi buen Carlos Rodríguez. No sé por qué mi anémona es Dogon, dice, nunca saca habilidad. ¿En serio, Pecusa Guaguas? No puede ser. Dale, la anémona Wood, claro que sí, el poderoso anémona no falla. Sí, Celia, tal cual también. Buenas noches, Diego Burgos, ¿qué tal, mi bro? Buenas noches también para ti, mi bro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ok, vale, vamos a batallar eso. Y ya, y es otra cosa. O sea, si ustedes se dan cuenta, es otra cosa. A ver, ya, lo vamos a probar. ¿Qué dicen? ¿Saca doble turno o no saca doble turno? El comandante tuvo 5 oportunidades. Él ya de hace ratito sacó. Ahora la pregunta es acá, ¿saca o no saca doble turno? Uy, ya no hay agüita. ¿Qué dicen? Debía haber ido por más agüita, pero véngale. Hola, hola el Chucho Robles, ¿cómo estás, mi bro? Muy buena noche. Es mejor el pegador. No, Nicolás Gutiérrez, en serio, wow. Bueno, adiós y a dormir. Dale, dale, Carlos Rodríguez. Obvio, sí, dice Sterling. No, dice Celia. Bueno, véngale, vamos a probar entonces, a ver. Y ya está. Y ya está. Uy, sacó doble turno. Ay, 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 doble turno contra doble turno, ¿eh? Ok. Ya sé que nadie cae, pero me animo de tazoncito. No, wow. No puedo creerlo. A ver acá. ¡Otra vez! No puedo creerlo. Tres veces seguidas, chicos. Tres veces seguidas. O sea, tremendo, ¿se dan cuenta? Y bingo, ya está vencido. Claro que sí, mismas bases. Bueno, 18 de 20, no está nada mal. Ahí está, perfecto. Y a ver. Y después vamos por acá por la islita. Ya hicimos la recolecta, ¿verdad? Y a ver. ¿Qué podemos abrir ahora aquí? Esta de acá, ¿va? Vamos a ver por acá. A ver, ¿qué es lo que me das? Ok. Oh, sí lo puedo abrir. Excelente, excelente, excelente. Y ya está, se acabó. Bueno, 275 mil, no me quejo. ¿Puedo gastar esas 25 fichitas? Ya no, así que de todas maneras esas 25 fichitas se quedan pues ahí olvidadas, ¿no? Porque no se puede hacer nada más. Recuerda que las fichitas que se quedan de las islas no pasan para ninguna isla, ¿no? Se pierden totalmente. Bueno, mis bases, ya está, se logró. Bye, isla tipo cuadrícula, coronación helada. Bye, 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 bye. Nos entregó buenas recompensas. Me quedé sorprendido con esos 200 orbes comodines legendarios. Muchísimas gracias a Ignacio Lozada que me dijo que vaya por esos cofres, me lo recomendó. Claro que no tuve la suerte de él que le tocó a él las 200 orbes comodines heroicos. Pero píngale, o sea, es recompensa. ¿Abrimos estos cofres? ¿Sí? Vamos a abrirlo, ¿va? Vamos a abrirlo, a ver. Sin miedo, ok, 75. Un dragón. Un dragón. Bueno, véngale, ya. Vamos a abrir otro cofre. Uy, no, esto ya fue otro cofre, creo, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno, ya, 30 orbes, muy raro, ¿no? Casi 32.000 de comida. Bueno, es algo. A ver acá. ¿Qué es lo que me des acá? De manera, ¿por qué a tus dragones de pelea no les pones nombre? No, no cambio los nombres de mis dragones, mi buen Nicolás Gutiérrez. No lo cambio. Muy poco, tengo muy pocos dragones cambiados de nombre. No, no me gusta. Me gusta dejarlos así con su nombrecito. Bueno, nada, ya estamos muy lejos de este. Bueno, y eso es todo. Bueno, mis bases, eso es todo, eso es todo, eso es todo.
hemos dado por finalizado la islita. Vamos a ver. Uy, uy, uy. Claro, me falta por acá completar, ¿no? Esto de acá. Vamos a recolectar comida también y vamos a terminar unos cruces. A ver si es que me sale el dragón celebración, ¿va? Lo bueno que tenemos esto de acelerarlo con viendo publicidad. Y vamos a ver si es que nos sale, ¿va? Para eso voy a pasar mi pantalla, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Ahí está. Y ya. Para ver un poquito la publicidad y todo. O sea, doble publicidad, ¿va? Y más le ponen la publicidad para verla juntas. Y bueno, para verlo juntos, digo, la publicidad, ¿va? Yo prefiero el embrujado, lo tengo una estrella. Oh, vale, Víctor Hugo, también el dragón embrujado es muy bueno. Muy bueno, muy bueno, te lo recomiendo. Te quiero mucho, vale, Miguel Llantas, muchas gracias. Sí. Hola a todos, hola Miguel Llantas. Debería bloquear a la anémona, es muy fuerte. Oh, Dios te rí, no me quites de la anémona. ¿Te imaginas si nos quitaran a la anémona? No, o sea, sería muy triste. Yo jamás quisiera que me quiten a la anémona. Y a ver, vamos a probar si es que sale, ¿va? Vamos, vamos, vamos. Por favor, dragón celebración, vamos, vamos. Nada, no salió, no salió. Acá tengo libre, sí, tengo libre un espacio todavía. Bueno, vale, vamos a verlo. Manuel, juega a la carrera Voltio para que ganes más fichas. No, José Ignacio, la isla carrera voy a dejarlo para cuando inicie la isla laberinto, porque recuerden que ahí cambia las fichas. De lo que es las fichas grid, cambia la mace, ¿no? A las fichas tipo mace, ¿no? Tipo laberinto. De las fichas tablero cambia a las fichas laberinto. Entonces ahí me conviene mucho más. Me aprovecho más o le saco más jugo a esas fichas en la isla laberinto que en la isla cuadrícula que está ahorita. Que ya la verdad que está muy alto los precios para seguir avanzando y obtener otra recompensa. Por eso que no. Ahí se queda. Mayormente siempre hacemos eso acá, pues, ¿no? Esa es mi recomendación. Esperen todavía que cambie la isla. Claro, si es que hay isla, porque no vaya a ser que ya termina la isla carrera un día y al día siguiente ya no inicia ninguna isla. Entonces ahí sí ya preferiblemente sacar todas las fichas de ahí, ¿no? Para que la uses en la actual isla, pues, ¿no? La más grande. Ahora sí, ya está. Pero en este caso todavía tenemos isla, el día de mañana, pues, ¿no? A ver, claro, estamos 30, 31, claro, miren, ¿ven? Ya está, en menos de cuántas horas, a ver. Son las 10, 6, 7, 7 horas con 43 minutos, ¿sí? Acá tiene que decir. Ahí está, 7 horas con 42. Bueno, acá, ya. 7 horas con 41 minutos, ya, ¿sí? Ahí está, es el temporizador acá. Unos por acá tiene que decir, ¿sí? Ahí está el temporizador, ¿sí? Así que nada, quedará esperar, pues, ¿no? ¿Sí? Listo, ok, cruza dragones, ya. Ah, ya, vamos a ver este de acá, ¿va? Yo miro igual publicidad que la tuya, dice por ahí Nicolás Gutiérrez. Claro, sí, sí. Hola Manuel, hola Renzo Sánchez, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy buena noche. Manuel dice, ya tengo 16 elixirs. Hoy a las 0:11 pagué 10 gemas porque siempre no puedo levantarme 2 de la mañana para hacer pruebas del estadio. Ah, vale, Miguel Llantas, vale, vale. Está muy bien, está muy bien. Dice Manuel, ¿ya investigaste cuánto te sale la polo con el dragón Ardi Ri? Ah, el polo. No investigué, Celia. O sea, no llegué porque. ¿Cómo se llama esto? No estaba abierto. Porque por acá, abajito, ¿no? De donde vivo, más acá, más allá, para allá. Ahí hay. Bueno, ¿había o hay? Bueno, había... ¡Ay! Pero lo que pasa es que está cerrado. No sé qué es lo que ha pasado, pero bueno, estaba cerrado, entonces ya. Y después ya no he vuelto a bajar para revisar o ver, pues, no, a ver qué... Y es que saldrá. La otra vez nomás que fui a la botica para hacer un retiro de dinero, un dinero, ¿no? Efectivo necesitaba. Solamente... Fui y pasé por ahí y estaba cerrado, así que bueno, venga. Ya no pude preguntar, pero cuando vuelva a pasar, estaré atento por ahí para ver si estaba. Muy bien, a ver. No me permiten inclusionar estos dragoncitos, qué cólera. Bueno, venga, a ver, acá, ya está.
A ver, ahora sí, sal, 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 porfi, sal, sal, sal. A ver, dime que sí sales. Ah, rayos, no sale. Oh. El título debería llamarse Final de Isla Tablero y Segundo Día de la Isla Runner. Adiós, no lo voy a venir, vale, mi buen Isaías Rodríguez, que descanses, mi bro. Dice, ¿recomiendas potenciar una estrella del dragón Invoca Tormenta? Sí, sí te lo recomiendo, mi bro, porque con su elemento viento, ¿no? Puedes estar utilizando algunas próximas arenas. Sí te lo recomiendo el Invoca Tormentas. Y creo que se puede obtener también del rescate al dragón, así que puedes ganar muchas más orbes para poder potenciarlo. O también creo que también se puede obtener mediante cruces, así que sí, sí te lo recomiendo también, ¿eh? Si te sale mediante cruces, excelente. ¿Por qué no puedo ver más publicidad de acá? Miren. Y esto de acá. Ah, ya, ok. Es 12 horas, ¿no? Por eso que no puedo. Sí. Ahora que me acuerdo, dice. Anda, Gamarra, ahí te hacen tu polo del Ardi Ri. Dice, no, Dios te arruino, voy a estar yendo hasta Gamarra, Dios. Eso es muy lejos. Ok, vamos a eclosionar esto de acá, ¿va? Si lo hago, tendría que ser algo cerquita. O por ejemplo, si voy Si voy un día, puede ser, ¿no? Y he ido, no es que no conozca el lugar, ¿no? Conozco, sí conozco. He acompañado por ahí a hacer compras y eso, así que por ahí sí conozco. Bueno, venga, a ver. Ya, tenemos dos oportunidades más, ¿va? Vamos, por favor, sal, dime que sales. Bueno, no salió. A ver, otro. Ya, aquí, por favor, dime que sales, a ver. Oh, rayos, no salió. Bueno, ya esto lo dejaré ahí nomás, ¿no? Veré la publicidad y ahí lo dejo. Oh. De ese modo dice, mi mamá me paga el recibo de agua, luz, internet y cable en una botica. Vale, Miguel Llantas. Bueno, yo. Bueno, te dice. Bueno, si tuviera la aplicación del USP, pueden pagarlo directo. Ya, bueno, tengo que ir. Vale, mi buen Nicolás Gutiérrez. Muchas gracias por haber estado por acá, mi bro. Muchas gracias a aquellos que ya se van a dormir. Yo también, ya termino. Termino de ver esto y ya me voy a dormir. Entonces, vas a estar. No, que a dormir. Me voy a ver a mi cenidito también y ya. Y ya dejamos el directito para otro día, ¿va? Bueno, ya, eso de ahí que. Ah, venga, le vamos a terminarlo, ¿va? Obtenemos todo el oro y paso a despedirme, ¿va? Bueno, mano, que hagan ser. ¿Qué dice? Que está bien, mano, que lo hagan cerca de tu casa. Dice, no sabía que vivías lejos de Gamarra. Ah, sí, mi buen Dios Terrin, sí. Sí, pero véngale, solito para Cupa Goriasa, algo así. Cupa. Bueno, es de Rusia, ¿no? Así que puede ser que no, por eso no escriba con algo entendible. A ver. Bueno, tampoco tan ¿no? Pero, o sea, sí es regularcito el camino. Pero como he dicho, sí, sí he ido anteriormente. También veré la publicidad de acá, ¿va? Muy bien, no hay nada más que decir. Bueno, a ver, vamos a obtener acá mi oro, ¿va? Ya está, 66 millones, listo, se acabó. El abrazador, excelente. Muy bien. 24 hours, ¿no? Vamos a ver acá. Excelente. 16 ahora, muy bien. Muy bien, muy bien. Listo. Ya está. Venga, le voy a dejar invocando a mi dragón pirotécnico, ¿eh? Y a quien está potenciando, chicos, ya salen 10 horas. Ah, ok, miren, ya el día de mañana sale mi dragón Liamara. Bueno, antiguo Liamarada. ¡Wow! Así que próximamente vamos a estar entrenando este dragoncito, ¿va? Uy, miren, el dragón fullback también. Va a 5 estrellas, ya creo, ¿eh? Próximamente. No, a 4. Me falta todavía, ¿no? 1800, 1300, 1360 todavía para poder potenciar las 5 estrellas. Así que nada, falta todavía acá, ¿va? Listo. Bueno, chicos, eso es todo, eso es todo. A ver cómo vamos acá, ¿eh? Completemos el cofre, claro que completemos el cofre, sí. Perfecto, muy bien, muy bien. Estamos muy bien.
Bueno, mis más de bases. Uy, 16 de 20. ¿Quiénes se han ido? Ah, ok. Han salido para trueques. Bueno, mis más de bases, muchísimas gracias por haber estado por acá. Hasta pronto, voy a sacar los cruces. Vale, me voy a mi llantas. Dios tía Rin también. Ven. Ah, no he comprado mis orbes con oro todavía. Vamos a comprarlo, ¿va? A ver, vamos por acá. Como digo, si no me avisan, yo la verdad es que no soy de esto de comprarlo. Saludos, Manuel, por favor, un saludo para José Luis. ¿Qué tal, mi bro? Muy buena noche. Ahí está, ¿va? De ese modo, le alimenta al antiguo llamará al nivel 70. Sí, efectivamente, eso es lo que voy a hacer, pero pues que salga de su entrenamiento y todo, ¿no? Ya está. Chao, vale, doctor Escarlata, ¿cómo estás? Ah, no te había leído por acá, pero véngale, que descanses, ¿va? Felicidades, bro, por tus obras legendarias. Vale, muchas gracias, mi bro. Claro que sí. ¿Qué tal sería? Y se me olvida, pues se me olvida, soy olvidadizo con estas cosas. Bueno, con muchas cosas soy olvidadizo, ¿no? Me va a veces algunas cositas. Dragon Lil Cricket. A ver. Buenas noches, si no dejaste algunas granjas cultivando. ¿Sí? ¿O no? Sí, acá están, mira. Ah, pero ya como ya inicia una isla. No, 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 lo necesito para esta de acá. Recuerden que para carreras heroicas y para Isla Runner, cuando nos piden la misión perdón, de comida, utilizo estas, ¿no? Sí. Estoy utilizando estas 6 ahora. 6 de full de 30 segundos para obtener los ítems. Estos 6. ¿Sí? Y el resto, pues, es full de 20 millones. Full, full. 20 millones, ¿ven? Que son 3 más 3 más 6, 9, ¿no? 9 granjas con full bríos de estrella, ¿no? Y el resto de 30 segundos. Y ya está, pero para las islas, porque es muy importante, ¿va? Oh, muchísimas gracias, Celia Bebecita, por tu poderoso super chat. De veras, muchísimas gracias, se agradece. Sí salió, sí salió, creo, ¿no? Sí salió por la pantallita, pero si no salió, pues véngale, lo vuelvo a hacer aparecer por ahí. Ahí está. Muchísimas gracias. Regálesme ahí un bonito sticker. Es un limón. Uy, me acaban de coger una limonada. Muchas gracias. Buenas noches. Ok, eso es lo que yo había leído, Ignacio Lozada. De ese modo, él dice, se congela cuando quiero comprar orbes en la tienda. Bueno, eso también, eso es de la, depende de la RAM, mi bro. La verdad que me pasa. Inclusive me pasa acá en mi celular. Y mi celular es de 4 GB de RAM. Y también me pasa en esto. Cuando lo hago desde mi celular. Entonces, inclusive cuando lo hago acá desde la computadora también se siente un poquito lento. O sea, la verdad, creo que es el mismo juego el que pasa eso. No es del dispositivo y todo, ¿va? Bueno, chicos, ya está. Muchas gracias por haberme acompañado hasta acá, pues en este directito. No tengo nada más que decirles. Muchísima suerte, pues en su islita, si es que todavía no la completas. Recuerde, ve por esos cofrecitos golpe de la suerte y también ve por las copas del elixir de la buena salud, ¿va? Te recomiendo bastante, por cierto, esos cofres del golpe de la suerte, ¿sí? Y bueno, que te vaya muy bien y ya nos estaremos viendo, pues claro, en un próximo directito, ¿va? Me voy a despedirme por acá, voy a cargar mi pantallita de despedida, ¿sí? Bueno, nos vemos, muchas gracias, chicos. A ver, voy a mandar los últimos saluditos a los que comenten. Un saludo para Dios Tía Rin, para José Luis, que estuvo por acá también, para Miguel Llantas, para Ignacio Lozada, un saludo para su tóxica también, que por ahí está, ¿no? Un saludo también para Doctor Escarlata, que ya está bienvenido. Nuevamente un agradecimiento para Silvia Bebecita y por el super chat, y muchas gracias también por haber estado por acá. Gracias también a Víctor Hugo, que se volvió miembro heroico. Muchísimas gracias por los 3 meses de suscripción, mi bro. Por cierto, un saludo para Michael Calderón, para GHLH, para Denis Torres también, que está siguiéndome en Facebook, ¿sí? Mi fanpage. José Ignacio también, ¿qué tal, mi bro? Muchas gracias por estar por acá. Alondra Guadalupe, Denison Claudio, Dios Tierrín, Gabriela Rocco, wow, Gabrielita, te quedaste hasta tan tarde. Muchísimas gracias por la compañía, Gabrielita Rocco. Que tengas un muy buen descanso, ¿no? A ver, son de. Uy, ya más de medianoche por allá por Chile. Muchas gracias, Gabrielita Rocco. Que descanses bien. A ver, saludito para Luis Arnoldo. Hasta el próximo directito. El día de mañana, chicos. El día de mañana tenemos directo de Need for Speed, ¿va? Sí, Need for Speed. El día de mañana vamos a por el número uno de la Blacklist. Vamos a por Razor. Vamos a ir a con todo por Razor, ¿sí? Vamos a completar pruebas, hitos.
vamos a hacer bolsa y vamos a enfrentarnos contra pues el número uno de la Blacklist el día de mañana en Need for Speed, ¿va? El día martes no hay directito y el miércoles volvemos con algún directito, creo, para finalizar la isla. La isla Runner creo que se va el miércoles, ¿no? Claro, se va el... ¡Uy! Se va el martes. Pero bueno, puede ser que haga directito terminando el partido, ¿no? Sí. Bueno, véngale, pero ya veré qué es lo que hago. Se cayó la ley, dice por ahí Alondra Guadalupe. Bueno, un saludo también para Alondra Guadalupe. Bueno, chicos, cuídense, que descansen, que tengan una muy buena noche, un muy buen día, una muy buena tarde, dependiendo pues el momento en el que estén viendo nuevamente este directito. Muchísimas gracias también a mi buen Jesus que estuvo por acá ahí moderando. Cuídense y hasta la próxima.